¿cuánta cantidad de agua potable hay disponible? Menos del 1% del agua suministrada es potable. El cuerpo humano tiene 66% de su contenido agua. Por lo tanto, si nos falta, se produce la deshidratación. Esto para nosotros es fundamental. La escasez de agua dulce tiene cuatro causas a las cuales nos tenemos que abocar. Tenemos todos derecho al agua. El comentario general sobre el derecho al agua, adoptado en noviembre del 2002, hace ya 25 años, por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, marca un hito en la historia de los derechos humanos. Hoy es noticia. La crisis es global y afecta a todos los países, no importa su nivel de desarrollo. El primer encuentro mundial para buscar soluciones ya fue hace 50 años. Nos encontramos obligados a reducir esto a las necesidades básicas del ser humano. Por este motivo, entregaremos solamente 10 litros por persona por día. Debemos cumplir con el objetivo ya impuesto y vivir en paz en el mundo.